comienza Casa Dis transformando tu vida a través del diseño conversaciones versátiles y dinámicas con esencia caribeña muy buenas tardes me quedé así como que michelle me dejó así como que chico paralizado chica paralizada y estoy en casita y estoy acompañada de pedro hola pedro Hola, Hola Pedro, bienvenida a tu casa <laughs> así mismo es, ¿eh? muchas gracias por darme la mala oportunidad de regresar otra vez. Aquí hace tiempo no nos está contigo hablar un, en un programa. O sea, me tenías abandonado no. ah. sí. <laughs> pero fíjate, pie forzado para el programa de hoy. Primero que nada, ante todo, gracias, ya pasó toda la política. Sabemos gracias que hay transiciones. Estamos ya en los encendidos bueno, navideños. To todavía hay pueblos que entonces sabe si llaman alcalde no. Sí, lo sé, pero no quiero <laughs> hablar de política, Pedro. Quiero hablar de agradecimiento. Gracias. Porque realmente, si nosotros no sabemos agradecer uh -huh. las oportunidades que hemos tenido en la vida, pues real, pues tenemos problemas. Y. Yo sé que es difícil, gente. Yo soy ejemplo propio de que a veces digo, wow, si pasara esto, si pasara lo otro. Sin embargo, nunca dejo de agradecer las oportunidades y las bendiciones que he tenido, buenas y malas, porque hay bendiciones, sí hay cosas malas que nos claro, ocurren, claro. que uno las ve como un mal momento, uh -huh. pero es una bendición porque te permite ver otra perspectiva. Uh -huh. Te permite entrar en conocimiento de algo que tal vez te negabas claro. a entender o ah. aceptar. Eh, te saca de la zona de comodidad. Sí. Y el comfort zone es bien difícil. Ah. Y no, y nos posterga y nos atrasa. Y depende del tipo de persona que seas también. Hay, hay personas que les gusta estar en el comfort zone. Sí, y y yo creo que a todos nos gusta sí. por hay, un momentito. Yo soy el tipo de persona que yo me siento medio incómodo. <laughs> yo rápido <laughs> tengo que estar haciendo algo, Yo, ver. mira, yo soy... Yo sé que tú por igual. Yo me aburro, yo no soy ves. un ser humano que todo el que se puede llamar mi amigo sabe que yo mi peor característica uh -huh. es que yo me aburro. De, de las cosas. Porque vale. yo creo que por eso no llevamos bien. Sí, definitivamente. <laughs> Igual que cuando yo creo que domino una Ajá. técnica, un tema, eh, una gestión. Uh -huh. Y demás, es como que next, porque uh -huh. si no me aburro. Claro. Entonces me, me, me deprimo, uh -huh. me da coraje, me siento eh, derrotada. Claro. Y en esos momentos es que yo digo. Wow, si ocurriera x y z mm -hmm. y después digo, pero, pero espérate. yo tengo todo el abecedario claro. para mí y lo he tenido de distintas formas y en distintos momentos mm -hmm. con cosas buenas y cosas malas. Claro. Y una de las primeras cosas, Pedro, que quiero aparte de agradecer a Lares Broadcasting a Doña Julia, que está en Tennessee, vaciando. Ella está por allá, ya sabes, comiendo Rice and Pizza en Curucucú. Eh, imagínate tú. Eh, a ti, Pedro, a Michelle. Sí. En eh, verdad, a todo el equipo que, que me has recibido por los últimos seis años. Ya tú eres parte de la familia. Ya, no, no, ya, ya somos aquí la familia. Es una cosa, yo estuve en de moderadora. Ajá. En el evento de, de Mio Institute, la primera cumbre renal wow. en Puerto Rico, este pasado fin de semana. tuvo eso? Excelente, excelente, extraordinario. Un espacio de conocimiento. Yo no soy del área de las enfermerías sí, ni nada sí, por sé, el estilo, sé. sin embargo, yo aprendí un montón. Me imagino. Eh, y, y, el, y tanto así que con, con uno de los fundadores, el doctor Edwin Cintrón, y, y Marlon Cartagena, sí. que son los fundadores de Mio Institute, que los he tenido acá en el programa. Correcto. Eh, estuve hablando con ellos y yo le digo, wow, en esta dimensión de la salud, los espacios, los colores, como que me voy a tener que poner a investigar. Oye, interesante eso, Margaret. Y ellos me dicen, definitivamente lo tienes uh. que hacer. Volvemos a salir de nuestra zona. Oportunidades que te da la vida, claro. oportunidades que te dan profesionales y demás. Pero la anécdota del uh -huh. evento es que yo estoy sentada ah. y viene esta dama, eh, que me excuso porque no recuerdo el nombre, pero sé que trabaja en Medtronic, en Pijalma. Okay. Okay. Y ella viene donde mí y me dice: Hola, ¿cómo está? Y yo: Ah, bien, ¿y usted? <laughs> y él me, di y me dice: Usted lleva mucho tiempo en la radio. Ah. Y no. yo la miré y yo le dije, <laughs> y nos conocemos ajá, ajá. ¿De, de dónde? Y me dice, sí, porque usted hace un tiempo usted entrevistó a tal y tal persona sobre X o Y tema. Y yo me quedé como que, wow, eso. Bueno, es? la persona hasta se acordó que fue antes de la tormenta. Wow. Y yo la miré y yo me dijo: Yo estaba en otra cosa, pero yo los recuerdo. Como Dios funciona, ¿viste? Para yo recordarte lo que hay gente que, que estás tocando todos los días. ¡Wow! Y yo me quedé como que, ¡Wow! Verdaderamente. Y eso es un, una forma de agradecer claro. la oportunidad que ustedes me han dado sí. de hablar, porque yo hablo no. por todos lados. Hablábamos <laughs> casi ahora de que nos íbamos a quedar dormidos y era como que. No, nosotros para ahora Sí, mismo. porque comimos... Antes, antes de Acción de Gracia, pues nosotros celebramos aquí nuestra pequeña Acción de Gracia. Exacto, con comidita, así, de Muy esa bien. comfort sí. food que se llama pizza. Esa es la buena. Y agradecerle a todos los radioescuchas. Sí, siempre. Que de una forma u otra han estado cerca de mí, uh -huh, a través uh -huh. de todos los medios, a través de todas las oportunidades que, que he tenido, ¿verdad? Claro. Gracias a esa visión uh -huh. que tuviste en un momento dado, hace, y a Madeline, tengo que agradecerle a Madeline uh -huh. porque Madeline eh, hace ya varios años tuvo la oportunidad de estar en un taller, wow. entrevistarme para un taller y todo empezó ahí. Recuerdo ese día. Sí, recuerdo ese día muy bien. Todo y, empezó ahí. Y, y siempre es para esta época, gente. Siempre. Octubre, noviembre. Sí. Todos estos eventos ocurren para la época del agradecimiento. Y, 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 y verdaderamente, ver lo que tú estás haciendo, Margarita. Porque tú estás agradeciendo a muchas personas, pero yo creo que hay, hay, un, hay un hombre que yo sigo, es un cantante. Y él, le dan el, 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 él se gana el, el mejor cantante de, del año, ¿verdad? Y, y él empieza a agradecer a todo el mundo. Y de repente dice: Sí, pero. Sobre todo, yo tengo que agradecerme a mí mismo, porque yo me he propuesto hacer esto y, y lo he hecho. Y, 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 y hay que darte las gracias a ti, Margaret, porque eh, el conocimiento, la virtud con lo que tú lo das, la elegancia que trae a, a, a este programa, la, la información que brindas, eh, verdaderamente eso no se encuentra en ningún otro lado. Y, y, y verlo aquí en vivo y que Dios te dio la oportunidad de escuchar a esa persona que tú tocaste hace mucho tiempo atrás y que te sigue. Y que te escucha y decir, wow, verdaderamente, para mí cuando alguien me dice, mira, te escuché, vas, y yo digo, wow, gracias, Señor, por eso. Porque eso es como una reafirmación que tú me estás diciendo que sí, lo que yo estoy haciendo es de bendición para otras personas. Y, 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 lo, y lo estás haciendo así tú. Y verdaderamente sí, sí. que eh, estos últimos seis años han sido de bendición. Lo que falta y eh, lo que viene va a estar bien bueno. <laughs> Malgare, no, en Radio Grito, bueno menos, en los estudios de Lares, va a ser nuestro conejillo de India. <laughs> yes. Así que todo aquel que me conoce sabe que esto va a ser otra cosa. Sí, así poco que va a estar a poco. bueno, va a estar bueno. Así que eh, eh, en Aguadilla tenemos una cosa: pues Lares, pues, Málgare va a ser nuestro. Nuestro piloto, ¿verdad? Nuestro programa piloto. Eso es así. Para llevar cosas diferentes estos próximos años. Eh, y, va, y yo sé que va a ser de bendición. Y gracias a, a, a Radio Audiencia, no solamente en radio, sino uh -huh. a, a, en las redes sociales, sí. eh, que nos siguen, nos escuchan, eh, buscan este tipo de, 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 no solamente entretenimiento, sino de información que, que, que todos los jueves tú estás aquí brindando. Todos los jueves, miércoles. Es miércoles. Y es jueves. Lo que pasa, gente que... Eh, cuando yo empecé en la radio era jueves. Era jueves, sí, era Así jueves. Así que Pedro fue bien <laughs> Me en atrás. El tiempo. Era jueves a las 3 de la tarde. Era a las 3 de la tarde Dios mío. Y fíjate, cambiamos a miércoles porque Pedro mismo dijo, no, el día es miércoles. Sí, no, y cambiamos no. a miércoles y ha sido, ha sido, eh, ¿verdad? Oye, por Zoom. Como las cosas. Radio, estudio, Nosotros teléfonos. corrimos... Dios mío. Toda la pandemia. Y por estuvimos Zoom. por Zoom. Sí, y ¿sí? el programa no dejó de escucharse. No. Y no dejamos de. A veces los temas son, miren, en el tema del diseño, cuando tú tienes la oportunidad. Ajá, vamos para allá. De hablar de cosas que te apasionan. Claro. Siempre hay temas. Y cómo tú lo mezclas con, con mm -hmm. muchas otras cosas. Ahora mismo yo estoy haciendo un escrito para para un artículo científico que se va a publicar en, en Argentina y México wow. próximamente el ¿Y año que viene. Y se trata precisamente del diseño estratégico, Ajá. el design thinking Ajá. y las experiencias. Uh. En este caso son experiencias académicas, okay, okay. Eh, pero es como volvemos esa voz de que el diseño está en todo. Claro. En cada una de tus gestiones, en cada uno de tus actos... Hablaste del campo de la salud. En, la, en el campo de la salud, Uy, en, en todas las áreas, los medios, eh, la proyección, eh, la salud, uh -huh. los espacios, la academia, institucional, hospitalario. Si usted no tiene un buen sistema uh -huh. de diseño... Uh -huh alrededor de tu nombre, de mm. tu marca, de tu gestión, Correcto. el espacio se pierde. Sí, totalmente. Y yo creo que la oportunidad que hemos tenido a través de, de, de Radio Grito, ¿verdad? Uh -huh. y, en, y de Red 93.7, fue precisamente esa oportunidad de poder decir, vamos a hablar de lo que te apasiona de lo que muy poca gente habla, que no sea de las cosas, ay, qué bonito, uh -huh. tú sabes, las cosas estéticas. Vamos a hablar de la esencia. No, y, y, y aquí me gusta mucho este programa, una de las cosas que yo siempre te he dicho, tú hablas de diseño intencional. <laughs> Ay, hay, hay una diferencia en que algo sea bonito que sea de chulo mira mami yo sé que tú hiciste esto te, te amo pues, esto, esto, quedó, esto quedó chulito bonito ¿verdad? pero ya cuando hablo de un diseño intencional que lleva una intención que lleva mira, y, y Michelle también Michelle, también. Sí. Michelle quedó bonito Michelle bonito. quedó bonito, Michelle bonito. Quedó bonito no por favor no podemos no dejar puedo. a Michelle fuera. bueno que ese background que tengo porque Michelle llegó y me Ahí dijo está. ¿dónde está el background de hoy? y yo ups, se me olvidó inmediatamente aquí está y Correcto, gracias Michelle, gracias. Pero verdaderamente ese diseño intencional que llevamos, que, que tú logras hacer verdaderamente con la experiencia, con, con la, la virtud y el conocimiento que tienes, pues entonces es el, es el diseño verdaderamente que lleva a cabo un propósito, que cumple un propósito. Y lamentablemente hoy en día eso no se está viendo mucho. A ver, yo, veo gente que, como, yo veo gente que compra edificios. Profesionales, edificios increíbles, gastan un montón de dinero. Cuando yo entro y ¿qué pasó, ¿Qué pasó aquí? aquí? Algo que nunca se me olvida. Tú me dijiste, yo te estaba hablando, eh, Malgar, yo estoy pensando en, en un recibidor que tengo en un cliente, eh, ponerlo blanco. Y tú me dijiste, ten cuidado con eso. Yo, yo no, porque se ve blanco, se ve limpio. Digo, sí, pero entonces la persona se va a sentir incómoda cuando llegue. Tú pensaste ya más uh -huh. allá, ¿verdad? Tú pensaste en la experiencia del receptor. Y, y, yo dije, wow, qué diferencia es tener este una diseñadora que piense en, en un diseño funcional, en un diseño intencional, a diferencia de que alguien que se vea algo lindo y bonito y ponerlo y ya está. Uh -huh. ¿Sí? O vamos a ponerlo blanco porque ese es el color para la naturaleza y se va a ver bien. Ajá. Es minimalista, es moderno. Y se acabó. Y no necesariamente. Uh -huh. Pasa con las casas. Uh -huh. Sabemos que hoy día hay un problema eh, grandísimo en uh -huh. conseguir propiedades. Buah. Las consigue y los precios están... Por encima. Por encima porque están abusivos. Sí. Y que me perdone todo el mundo, pero es la realidad. Uh -huh. Pero entonces cuando tú entras a la casa, tú dices, ¿y quién diseñó esto? <laughs> Cocinas que no son funcionales. Ni hablemos de los baños. <laughs> Habitaciones que tú te quedas como que... <laughs> ¿Y cómo es que se supone que yo meta mis cosas aquí adentro por decirlo de forma coloquial que, que no hay manera que no hay manera entonces mm. el oscuro no entra luz no hay suficiente ventilación eh, como si todo el mundo pudiera tener un aire prendido no, 24 horas no, al día no, no, no. y el calor y la humedad en esta isla es insoportable sí no y, y, ve, y veo gente que, que cuando hacen las, y las casas nuevas Margaret casas nuevas que yo entré a una casa de un compañero un amigo y él hizo su casa nueva. Y yo llego allí, entro a la casa. Y me dice, mira, aquí va a ser la habitación de nosotros. Y yo digo, oye, ¿por qué hiciste la habitación aquí? Y me dice, no, porque este era el lado más grande. Pero sabe que el sol cae de este lado. Tu cuarto va a estar caliente todo el día. Cuando te vayas a acostar va a estar calor. Entonces el aire va a forzarse más. Y me miro como que lo pensó tarde sí. y yo como que tú pensaste eso ahora y qué pasó, con el, qué pasó con el que te enseñó esto o sea no pensó en eso como que hasta en esas cosas es, es así es así y eso mismo tiene que y, y, y tiene que ver con, con un tema que tú y yo hablábamos el otro día bien por encima eh, de el misguidance uh -huh. la información desmedida bombardeada uh -huh. Con mucho respeto, porque, ¿verdad? Claro, claro. Uno, uno, uno no invade las, las profesiones o los trabajos de otras personas. Sin embargo, tenemos que ser eh, conscientes sobre lo que se hace. Claro. Eh, los influencers. Bah. O sea, esto es un tema. Yo agradezco a los medios. Uh -huh. Yo agradezco que igual trae sus issues de seguridad, lo sabemos. Pero yo agradezco. Que la gente pueda conectar conmigo a través de Facebook, mm. en el podcast, eh, en y la página, en distintas plataformas, en todas las bandas, esta AMFMHD4, todo lo que existe. <laughs> lo aprendí, Pedro. Muy bien, muy bien. Todo esto que existe. Ajá. Pero está ahí y está disponible. Mm. Lo sabemos. Pero gente, tenemos que ser conscientes de la información que divulgamos y tenemos cuando te, eh, hablamos o sea desde cosas o desde temas para llamarlo de forma apropiada de salud bah. temas de noticias hmm. temas de profesiones que están reguladas por ley uh -huh. entonces ah yo y voy a hablar de lo que me compete a mí directamente Ah, yo tengo buen gusto, yo tengo esto, yo tengo la otra, pues, ah, y yo ting, me pego ahí y en la cámara y digo cuatro cosas y me pongo muy bien bonita y ah, o bien bonito, ¿verdad? Como sea. Claro, claro. Ya todo el mundo te sigue, ya todo el mundo da por hecho que lo que tú estás diciendo es así. No. no. Por, por eso me gusta tanto la radio. Nosotros somos un medio de comunicación que somos, estamos regulados por un, por un ente federal. En la que si Malgare dice algo, Malgare tiene que decirlo con, con, con peso y con certeza que lo que ella está diciendo Eso es, así. es como es. Uh -huh. Y en las redes sociales, como tú bien dices, yo veo cosas que yo digo, Dios mío, ¿cómo, ¿cómo le puede creer esto a una persona? Igual que yo no entiendo, ¿verdad? Con todo el respeto, cómo hay medios que le dan foro a personas. Uh -huh. Hablar de unos temas que profesionalmente no están cualificados. Bueno, no pasó en la pandemia. A mí me encanta. Y, te, y yo creo que todo el que me conoce dice: allá viene Margaret con la cantaleta. Ajá. Yo estoy enamorada Ajá. de la nueva campaña que hizo la Asociación de Periodistas. No la he visto. Dame buscarla. La campaña es buenísima y se llama No Somos Lo Mismo. Ok. Y el, 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 la campaña es un fondo blanco frente a una cámara uh -huh. y está una periodista de renombre, okay. un influencer de renombre y un eh, analista político de renombre. Mm. Y ellos mismos están haciendo la campaña y te dicen, el influencer toma, toca los temas de esta y esta y esta forma. La periodista dice, el periodista tiene una responsabilidad de llevar la información con la veracidad, la investigación, Ajá. aquello, lo otro. Eh, el analista político dice: mi fu el, la función del analista es trabajar esta dimensión, esta dimensión, esta dimensión. Totalmente diferente. Los con, ¿verdad? Mi criterio. Y ellos lo dicen: no es lo no. mismo. Es una campaña extraordinaria. Qué bien. Y lo más que me gusta de la campaña es cómo. Ellos lograron. Diferenciar. Reconocer, uh -huh. identificar y diferenciar. Uh -huh. Y divulgar. Las cosas sin ningún miedo. Claro. Uh -huh. Y ni se afectó el periodista, ni se afecta el influencer, ni se afecta el, el politólogo, si esa palabra está correcta, uh -huh. o el analista, uh -huh. porque cada uno de ellos. Tiene su lugar. Tiene su lugar. Y es verdad. Debe ser así. ¿Sabes? Cuando. Una de las cosas cuando yo vine aquí, a, 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 yo escucho a los periodistas, ¿verdad? Eh, yo recuerdo un periodista que me dijo, Pedro, mi trabajo no es dar mi opinión. Mi trabajo es simplemente llevar el, el mensaje de, que es, de la noticia que está sucediendo. Uh -huh. Usted tiene su opinión, el analista da su opinión, uh -huh. el periodista nunca da su opinión. Exacto. Por eso yo no pregunto... Mira, yo pienso, yo creo, yo no. Yo opino, no, yo opino, no, nada de eso. Uh -huh. Yo simplemente llevo la noticia y usted decide qué hacer con ella. Ver, y yo dije, wow, qué diferencia entre un, un analista y un periodista. Y me encanta esa campaña. Está no, excelente. no, tienes que buscarla, está extraordinaria. Yo, desde que salió, yo creo que yo se lo digo uh -huh. a todo el mundo. Porque yo estoy en una profesión uh -huh. que todo el mundo se cree que es diseñador y decorador. Y todo el mundo se cree que tiene los foros y los medios y consiguen auspicio. Y, y yo digo, pero señores, respetemos las profesiones. Y agradecemos a los medios, agradecemos a las personas que nos apoyan. Claro. Pero tenemos que también ser conscientes de lo que están apoyando. Tenemos que ser conscientes de cuál es el mensaje. Hmm. Que estás llevando. ¿Cuántos años tú estudiaste para ser doctora en lo que eres hoy doctora? Imagínate, y tuve que pasar por un montón de estudios, hacer mi tesis doctoral y que es temas académicos, pero que tiene que ver precisamente con la profesión de diseño de interiores. ¿Lo ves? Y uno, y uno tiene que ir, ¿verdad?, en, en, esa, en esa propia dimensión de educarse para claro, educar. Claro. Y yo me siento aquí, a veces llego y digo, ¿de qué voy a hablar el miércoles? Ah, voy a hablar de esto. Y trato, como han visto, trato siempre de llevar los temas, verdad, que están uh -huh, uh -huh. ocurriendo a nivel eh, mundial y demás, eh, y tenemos que, que hacerlo de forma responsable. Sí. Y tener, uno tiene que darse su update y tiene que leer y tiene que escuchar uh -huh. y tiene que saber a quién escucha. Pero escuchar, vamos a conectar con nuestros auspiciadores y cuando regresemos vamos a seguir con esta dimensión, ¿verdad? De agradecimiento y de agradecer a este medio, que es el radio, que, que nos permite, ¿verdad? Ante cualquier situación en el mundo, comunicar muchos temas de interés y llegar a lugares que otros medios no llegan. Así mismo es. ¿eh? Y, y verdaderamente... Eh... Y que sea algo claro, sea, Lo que estamos haciendo aquí es literalmente llevando una persona con una capacidad, uno estudio, una experiencia, en la cual usted, para poder sentarse con Margaret, vamos a ser sinceros, <laughs> sentarse con Margaret cuesta dinero. <laughs> a ver, y aquí se lo estamos trayendo gratuitamente, trayendo todos los miércoles. Así que esto es un lugar para que usted sea bendecido, Dios yo lo está haciendo para bendecirlo a ustedes. Y siempre lo ha hecho de esa manera y hace un corazón correcto como debe tener una persona. Así que no se vaya nadie, vamos a una pausa y retornamos a este hermoso y bello programa de Casa Diz con la doctora Margaret Díaz Muñoz. ¿Estás? Regresamos en breve a Casa Dis. Píntate para acá. Píntate para Ferretería Central en esta Navidad. Tenemos más de 2.000 colores a escoger para esa remodelación en tu hogar. Aprovecha nuestros especiales en esta Navidad. Estamos ubicados en el cruce de Altamira en Lares con teléfono 787-897-2953 o visítanos en nuestras redes sociales como Ferretería Central. En accidente, en huracanes, en terremotos. En pandemia, comprobaste que siempre cuentas con Seguros Ángel Alexis Hernández, por más de dos décadas dando un paso al frente con el servicio, respaldo y protección que tú y tu familia se merecen. Antes de comprar tu auto, casa o negocio, asegúrate con la firma que sí te responde. Llama al 787-897-3016 o info arroba seguros -angel Alexis. Com. representamos a todas las compañías aseguradoras contamos con la tecnología más moderna para brindarte todo el servicio remoto seguros ángel alexis hernández les invita a mantenernos unidos como pueblo y seguir apoyando a los nuestros seguros ángel alexis hernández por mar y tierra asegurándote esta Navidad, Kamal Store y Dollar Plus se unen para desearte unas felices fiestas y traerte las mejores ofertas en el pueblo de Lares. En Kamal Store, ubicado en la calle San José número 5, encontrarás ropa y calzado para damas y caballeros. Y además de medias y ropa de interior, todo al mejor precio del mercado. Y si buscas un buen perfume, amo los precios de la competencia. También tenemos las vestimentas de jibarita perfecta para que celebres con estilo nuestras tradiciones. Y al cruzar la calle en Dollar Plus, en la carretera San José número 2, esquina Gándara, descubre una gran variedad de artículos para el hogar: misceláneas, souvenirs de Puerto Rico, detergentes, productos de higiene personal, artículos de cocina y hasta ferretería. Esta navidad. Camar Store y Dollar Plus te esperan en Lares con todo lo que necesitas para hacer de estas fiestas algo especial. No te lo pierdas, Camar Store y Dollar Plus, donde encuentras todo para esta Navidad. Atención, aguadilla y San Antonio. Necesitas servicios de laboratorio clínico confiables y accesibles. Entonces, escucha esto. Laboratorio clínico Bayaney en la carretera 110, kilómetro 29.2 en San Antonio, aguadilla está aquí para cuidar de tu salud con un horario conveniente. Te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Llama al 787-819-1791 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No lo pienses más. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en la carretera 110, cuidando de tu salud con profesionalismo y compromiso. Visítanos hoy mismo y Experimenta el cuidado de calidad que mereces. Laboratorio Clínico Bayané, siempre a tu servicio. Y ya estamos de regreso aquí a Casa Dis. Saludos, buen Estamos aquí buscando la campaña para enseñársela a Pedro. Pero ya la encontramos. Y es cuál es la diferencia entre periodistas, analistas e influencers. Excelente. Así que búsquenla, que está excelente. Pero Pedro, vamos a seguir. Otra cosa que yo tengo que agradecer durante todos estos años es que yo he tenido la oportunidad de, ¿verdad? De, de conocer, de ver el desarrollo, la llegada el recibimiento y verlo crecer a bebecito <laughs> ¿Y lo vas que a ver? eso era Dios nosotros Dios. nosotros pues cada pues pasaban los años y pues sí lo sí sí <laughs> sí y cuando <laughs> finalmente llegó fue como que <laughs> llegó llegó así que eso también lo agradecemos Amén. que sabemos que viene a un mundo que está bien atropellado que mm. llegó a un mundo que está bien atropellado eh, que, que la gente está, yo, yo a veces me pregunto, ¿qué le pasa a la gente? Uh -huh. ¿Por qué tanta maldad? ¿Por uh -huh. qué tanto daño? ¿Por qué tanto egoísmo? Uh -huh. Pero también tenemos que agradecer por eso. No, claro, y, 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 y yo le siempre mi oración ha sido de que mi hijo Pedro Andrés sea la luz en medio de las tinieblas. Que, que sea ese, ese lugar donde la gente pueda llegar. Como estamos hablando fuera del aire, una de las cosas que mi padre siempre me enseñó, me dijo: siempre trae la solución uh -huh. a, a, un, a un lugar. Y eh, eh, una vez tú traigas la solución a un lugar, tú siempre vas a ser bien recibido. Eh, te van a tratar diferente, te van a, te van a querer buscar, te van a querer compartir contigo. Porque una, un, un problem solver no lo es todo el mundo. Eso es así. Eh, y siempre que llegues a un lugar donde tú llegues, siempre trae una solución, algún, algún problema que tengan, trae alguna solución. Y va a hacerle bendición. Y, y esa es mi oración también con mi hijo, que, ta, que sea un hombre de, de, de que, que, que sea como tú también, personas que, que trae soluciones a, a lugares. A y, y a veces la gente tiene que entender que cuando nosotros, eh, como yo siempre le he dicho, porque yo no me tapo detrás de nada, yo soy una persona con un carácter. Bien fuerte. Uh -huh. Y yo soy muy directa y muy dirigida. Uh -huh. eh, y eso no necesariamente ni la gente lo entiende y mucho menos cae muy bien. No, no, no. no. Well, you see what you get. That's what it is. Uh -huh. No, it is what it is. No yeah. hay más nada. Yo prefiero eso 20 veces que, que alguien que, que, no, que sea dos caras o algo así. Pero sin embargo, yo, yo aprendí uh -huh. en mi, en verdad, en mi crianza, uh -huh. que eso no significa que, que hay falta de empatía. No. Eso no significa que hay falta de amor no. cuando se trata de relaciones personales. No. Eso no significa que uno eh, sea antipático, no. que uno. ¿Verdad? Sí, a mí me han puesto todas las etiquetas del mundo. Ella es muy difícil, ella es muy fuerte. Ella, uh -huh. Y yo, gracias, gracias, gracias. ¿Saben por qué? Porque eso aleja de mí. Uh -huh. Gente que viene con intenciones no... No reales. No reales. Claro. Entonces, como saben, que mm. yo los voy a parar un momentito. Mm. No, 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 no. Pues, pues ya. Y, y yo creo, ¿verdad? Que, que como madre, mm -hmm. en este caso, cuando eh, mi hijo crecía, los otros papás me miraban como que, esta mujer mm -hmm. tan antipática. Pero yo siempre le enseñé a mi hijo, yo era hija única, él es hijo único, y como yo siempre le decía a mi hijo, tú tienes, yo mañana no estoy por las razones que sean, uh -huh. tú tienes que salir al otro lado. Correcto. Tú tienes que poder eh, crecer, tú uh -huh. tienes que poder eh, desarrollarte, tú tienes que poder hacer lo que te corresponde hacer, uh -huh. porque... There's no other way. O sea, no. nadie va a hacer por ti no. lo que tú tengas que hacer. Y eso nos trae al punto, como bien tú mencionaste ahorita, nosotros tenemos que agradecernos a nosotros mismos. Siempre. Que seamos como somos. Siempre hay que estar agradecido, siempre hay que estar buscando la manera de, de poder ser. Eh... Oye, eso es clave. Te digo, y te, te voy a contar esta anécdota. Eh, Michelle, cuando tú puedas, pasa por aquí que tengo un, un pajarito que me tumbó una bombillita de luz aquí <risa> eh, <risa> sí el pajarito que <laughs> siempre me hace maldades a mí también este nada el eh, yo ah, yo doy una célula margaret yo tengo una célula de matrimonio verdad eh, tengo un grupo de de adultos jóvenes eh, que doy verdad eh, en la célula y le llevo enseñanza mensualmente con ellos y la enseñanza particularmente que di ayer que estuvimos a, tu, reunidos con todos verdad Mire, eh, Dios nos manda a ser agradecidos, Dios nos manda a ser eh, personas en que en todo momento tenemos que ser agradecidos, porque si no somos agradecidos, no vamos a ver el lado positivo de la vida, no vamos uh -huh. a ver las cosas, muchas veces tú no sabes el problema que tiene una persona en ese día, tú no sabes que ese, cuál es la situación de esa persona, ponte los zapatos de otro de vez en cuando. Uh -huh. A ver, y, y yo creo que, que el, el problema es ese, que nunca se ponen en los zapatos de otros. Que nunca se nunca se ven... Yo cuando veo a una persona que está tocando bocina, desesperado atrás mío, peleando, yo digo, quizás esa persona está pasando un mal momento. ¿Entiendes? Me salgo del medio, lo dejo pasar, y ya está. Yo veo a otras personas que se molestan y se ponen a pelear también con él. Y digo, pero eso no es así. <laughs> ¿Qué, qué, ¿Por qué estás haciendo eso? Y tenemos que aprender a ser personas entes agradecidos en la vida en todo lo que hacemos y yo creo eh, que no significa que como tú dices no que yo soy una malga porque yo soy realista no, 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 no no es eso es que verdaderamente tú, tú eres realista en lo, que tú ves, en lo que tú ves y te gusta ser mira, yo quiero que tú me trates como yo te trato si yo soy verdadero contigo, yo quiero que tú seas verdadera conmigo uh -huh, uh -huh. ¿entiendes? y debería ser así todo el mundo lamentablemente hay gente que no son así no. pero pues y, y, y el agradecimiento lo podemos atar incluso o encaminar o dirigir o, o alinear con, con el detalle de, de, de lo que falta tanto, claro. que es tener palabra mm. Miren, usted puede cometer, yo lo he hecho, yo he dicho algo y lo he dicho bajo un criterio. Claro bajo una información que tenía en ese momento y hasta bajo el calor del momento. Y cuando ¿Y caigo en cuenta, digo, metí la pata. Mm -hmm. He metido la pata, un momento, pero con el mismo énfasis, con la misma impetu, yo voy y digo, sorry, no necesitas perdonarme, pero te dejo saber que totalmente cometí un error. Fui indiscreta, dije algo que no debía haber dicho, lo hice bajo esta, 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 esta razón, pero nunca en mi vida uh -huh. escucharán a Margaret decir: Yo no voy a hacer esto y después pasar por la vida haciéndolo como si un, yo nunca claro. hubiese dicho lo que dije. <laughs> Entonces la gente es como que: eh, Óyeme, que tú mucho? no te fuiste de pies de cabeza. <laughs> de que no voy a comer pizza. <laughs> y te sentaste y te comiste una pizza. Estaba bien buena. Estaba bien buena. <laughs> Pero son cosas que, que uno dice, pues está bien, pues no lo digas claro, porque lo vas a hacer. Claro. No lo digas porque vas a estar tentado a cambiar de opinión. Sí, sí, sí. Y, y, y en eh, algo que no puedes Y dueño de lo que, de lo que callas. Sí, así es. Yo lo digo al revés. Tú eres esclavo de lo que callas y dueño de lo que dices. <laughs> sí, porque lo que callas, sabes por qué lo callas y lo, y lo cargas contigo toda la vida. Ah, claro, claro. Tienes que abrir el corazón. Y entonces, lo que dijiste, es, te señalan, te juzgan, no. te cogen, te y, marcan. Y, y, mira, yo, yo te veo como una página abierta, verdaderamente. A ver, tú eres, tú eres un libro abierto. Ver, yo, yo, por eso me gusta tratar con gente como tú, porque... You, it's, it's no, it's no, hassle for me. no es como que, Ay, yo tengo que buscarle la vuelta, tengo que ver lo que está pensando. Si yo quiero saber lo que Margaret está pensando, yo simplemente hablo con ella. Me Margaret, pregunta. ¿qué tú crees? Pa, 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 pa suelta una metralleta. Perfecto, eso es lo que yo quiero saber. Ok, ya, no no, no, tú, no perdí tres horas hablando. Uh -huh. En cinco minutos saqué lo que tiene que sacar y ya, vamos para adelante. Sí. Y, ver, y, y yo creo que así debe ser en la vida. Ay, no tenemos que ser dos caras, no tenemos que ser... Eh, personas que guardemos, o no, tengo temor de que le voy a faltar. Oye, tú puedes decir las cosas sin faltar respeto. Eso es así. Tú puedes decir lo que tú piensas de una manera correcta. Tú puedes decir un no. ¿Qué problema tan grande en la sociedad hay para decir no, Margaret? Porque nosotros en la sociedad hemos diseñado una sociedad para el caer bien, para el fit in, claro. para el ser parte de y tenemos que ser parte de algo. No jamás en la vida piensen que yo no quiero ser parte de algo. Yo quiero, yo quiero ser parte de una, una sociedad profesional que se respeta, que uh -huh. se valora. Eh, yo quiero ser parte de, de una oportunidad que he tenido por muchos años de ser parte de la transformación académica de, de personas que vienen a estudiar una profesión que se creen que es poner papelitos y, y se acabó. Y dicen, cuando y, encuentran las clases y dicen, ¿qué pasó aquí? Y después de, <laughs> de las primeras tres o cuatro clases dicen, pero y por qué tú estás en tu trabajo? Y yo, ah, porque esto no es poner papelitos, mm -hmm. solamente, y cojincitos. No, entonces yo sí quiero ser parte claro. de esas cosas. Claro. Yo quiero ser parte de, de la transformación. Yo quiero sí. ser parte de que mi voz pueda ayudar a alguien a encaminarse a una profesión o a decir, ok, déjame repensar uh -huh. cómo yo estoy pensando uh -huh. hacer X o Y cosas. Mm -hmm. Déjame, entonces déjame buscar a un profesional, claro. déjame ir al lugar adecuado, mm -hmm. déjame buscar otra opinión, mm -hmm. déjame escuchar. Ya. Ya, mejor. Pero lamentablemente estamos en una sociedad mm -hmm. que, yo voy a poner este ejemplo, cuando la pandemia, Ajá. ¿verdad? Cuando la alerta de salud, que obviamente se creó un caos para todo el mundo. Eh, yo tengo mis afecciones pulmonares claro. y la gente sabe que yo estaba apática uh -huh. a que nadie ni me mirara de lejos. Punto, no quiero. Uh -huh. eh, porque yo quería cuidar mi claro, salud claro. Y, y protegerme. Pero en ese momento determinado que pasaron muchas cosas feas, que murió mucha gente, que mucha gente murió sola. Eh, que pasaron muchas, muchas cosas feas, ¿verdad? Y ni hablemos del, del huracán que, uh -huh. que salió a relucir la realidad de Puerto Rico, que aquí sí hay pobreza, aquí hay sí gente que no vive dignamente. Muchas necesidades. Y aquí hay mucho viejito, mucho viejito solo encerrado tras rejas porque sus seres queridos, los que tienen que trabajar y ayudarlos, no pueden pagar a una persona para uh -huh. que los ayude a cuidar a ese viejito. Y más en el área central de la sure. isla. Horrible. Bueno, pero esos momentos, ¿verdad? ¿Qué destaparon? <laughs> Una caja Pandora. ¿Qué era importante para la gente? ¿Cómo la gente se manejó? Uh -huh. Y por un lado, ay, llorando, llorando, llorando. Y ay, Dios mío, y hay aquello, y hay lo otro. Y sí, vamos. Pero todo pasó y empezaron a botar basura en la calle otra vez y empezaron a, a, a maltratar el ambiente nuevamente cuántas veces cuando pasó el huracán María después que pasó el huracán María yo escuché decir las personas no siembren árboles no dejen crecer los árboles cerca del tendido eléctrico y hoy en día yo paso y yo veo frente a la casa un árbol pegado al tendido eléctrico yo digo pero Cuando eh, tú lo puedes ir, tú lo puedes ir podando. Lo, poda, lo chapodaste y se acabó. Pero hemos diseñado una sociedad del mantengo, de a eso le toca al gobierno, eso le toca al <laughs> otro. El yo quiero Feren, por eso es que yo vivo en este lugar. No. El yo quiero ser parte de XY Cosa. Claro. Por eso yo me someto a las cosas que sean que te someten. Y las deudas que se meten las personas por eso. ¿Y para qué lo haces? Las deudas que, yo te digo, Margarita, ver, una de las cosas en la célula que yo toco es la parte de economía. Me llévame y, y, y yo, yo hablo de eso, era para ayudar a, a, a las parejas. Eh, y le digo, miren, no vivas por encima de lo que tú no produces. Vas a ser feliz igualmente. La felicidad no viene de un momento dado que tú vayas para Disney y gastes 10 mil pesos en Disney. Porque después que tú gastaste los 10 mil pesos en Disney, tú llegas a Puerto Rico con un dolor de cabeza todos los días porque tienes una deuda que pagar y no tienes dinero para pagar los 10 mil pesos de Disney. Ya, sí. Y todo lo demás no se detiene en el tiempo. Y todo lo demás no se detiene. <laughs> y, y, y yo veo la necesidad de la gente de vivir la experiencia. Vivir no, porque hay, eh, yo me voy a poner viejo y después no lo voy a vivir. Pero es que te vas a poner viejo de igual manera. Como quiera vas a hacerlo, pero entonces, ¿cómo tú vas a manejar tu vida? ¿Vas a manejar tus finanzas? Tú no puedes decir para que, que yo caerle bien, yo me tengo que vestir de esta manera. Para yo hacerle, para yo hacer las cosas bien, yo tengo que gastar esta cantidad de dinero. ¿Cuántas veces tú en el programa no has hablado de diseño intencional económico? Así. A mí me encanta. esos son los programas, a mí me encanta esos programas. <laughs> a mí no me gustan los de, los, los, estos programas bien finos, que eso está cool, pero hay que gastar mucho dinero. Pero cuando ella trae sí. un programa, dice, mira, Pedro, Dentro del budget, hay maneras dentro de un budget de diseñar intencionalmente claro. un lugar, una oficina, un, una casa, lo que usted quiera diseñar, con un budget limitado. Se puede. Y tú no tienes que, para tú tener un, un hogar apropiadamente eh, atemperado, ¿verdad? Uh -huh. eh, funcional, estético, igual una oficina, uh -huh. eh, una corporación. Tú no tienes que tener todos los muebles de marca Correcto. que tengan el taxito. Miren, yo les voy a hacer una confesión que yo creo que yo nunca le he hecho. Ajá. Yo soy una freak Ajá. de los zapatos. Te gustan. Yo me he dado cuenta. A mí me encantan. Yo no zapatos. digo nada. Yo me he dado cuenta. <laughs> a mí me encantan <laughs> los zapatos. Y si supieran que me encantan las carteras y después termino utilizando las mismas. Ajá. Pero, pero yo soy una freak de los zapatos. Te encantan. Y es una cosa que yo digo, Dios mío. y veo estos tenis y digo, pero si yo tengo tenis blancos, blancos con plateados, blancos con dorado, blancos blancos, pero es que estos tenis blancos están tan lindos. <laughs> y he aprendido Ajá. a diseñar, no tanto, pero he aprendido a echarme para atrás y decir, ok, one moment, vamos a ver. Eh, eh, ok, me lo voy a comprar. <laughs> Pero uno tiene que, ¿verdad? Ah. Hay sus momentos en que digo, olvídate, no voy a comprar nada. Sí, 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 Por sí. más coraje que me dé, no voy a comprar nada. Por más que me guste, no voy a comprar nada. Olvídate, no voy a comprar nada. Y agradezco la oportunidad e incluso de tocar esos temas en el programa y de mirar todas las dimensiones sí. que hemos podido ver a través de todos estos años. Porque uno mismo, cuando termina el programa, dice: ¿Cuál fue el aprendizaje mm -hmm. de hoy? Mm -hmm. Mm -hmm. ¿Dónde vas a seguir haciendo la diferencia? Mm -hmm. En ti mismo, mire, gente, la diferencia. Agradezcase que usted pues, se puede levantar, que usted tiene sus manitos para atenderse, que usted le puede dar la mano a otra persona, mm -hmm. que usted puede. Servirse su propia comida y que le puede servir la comida a otra persona. Claro. Eh, agradezca incluso los malos momentos y los problemas uh -huh. que usted tenga con sus familiares, con los amigos, con quien sea. Porque hay un aprendizaje claro. en ese proceso. Mira, y, y hablando de, retomando un poquito el tema que estabas hablando, voy a la casa de este amigo que te mencioné. Eh, y ese está mudando. A la casa nueva. Y en la casa nueva, él, hace, él, él te, en la casa vieja, él tiene unos cuadros, que gastó mucho dinero en esos cuadros. Y me dice, Ay, me aburrí de ellos. No los quiero, pero gastaron tanto dinero, yo no, quiero, yo no me interesa verlos. Y ahí yo pensé, wow, a ver, no, no pensó en el que. Pero la, eh, yo, no, yo respeto a todo el mundo que tiene tatuajes y todo eso. Pero si yo tengo un tatuaje que tengo que hacer el mismo tatuaje toda mi vida, yo me voy a aburrir. Yo me aburro porque yo no tengo tatuajes porque yo me aburro. Yo me lo veo. Y yo y, me lo veo. ¿Y cómo yo me cambio esto ahora? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué le voy a poner? Oye. ¿O qué voy a cambiar? O, o eh, qué? Y pasa mucho en las casas. Yo digo, si hubiese pensado esas cosas antes, ¿verdad? Si si hubiese pensado en. en, en no es en que porque tengo un cuadro caro y lo de, quiero ver ahí. En que verdaderamente somos humanos vamos a cansar vamos, vamos a querer cambiar ese cuadro caro. Claro. entiende entiendes? Y, 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 y todo esto yo lo he aprendido, y por esto traigo el tema. Lo he aprendido gracias a este programa. A ver, y, y, y es un programa que no solamente lo veo como un programa de, al principio, te voy a ser sincero, yo lo veo como un programa de diseño. Me dije, por una chuchería, por pues algo lindo, pero cuando empezó a escucharte. No, yo le voy a hacer un chiste. <laughs> en ninguno cuando él empezó a escucharme. <laughs> Eso no es cierto. Yo llego al programa y él me mira como... Y, y tú no traes nada. Y yo ah. lo miro y yo... Yo no traigo nada de qué. <laughs> pues tú no traes como wow, algo ¿verdad? que enseñar, como que cojines, ¿no? Esto no es un programa de, poner de la cosa bonita. Y él me miró y me dijo, ah, ok. ¿Y, y, cómo, y cómo tú vas a hablar del tema de diseño? Y yo, watch and learn. Sí, así mismo es, así mismo es. Y, y esa es la verdad. Él me miraba. El, el otro muchacho que estaba con nosotros al principio, eh, miraba como que, ¿cómo es que ella va a hablar de diseño y decoración? Y ella nunca llega ni con una taza, ni con... Nada, yo creo que una vez en la vida llegué con una taza roja porque eso pues todo el mundo sabe que es mi color. Claro. Este, que y que me identifica con el que yo me identifico. Pero ese, ese fue el chiste, ellos me miraban como, "Tú vas a hacer un programa de decoración sin, sin cosas." Porque, en serio, porque porque tú lo has llevado a que no es algo de que yo pongo algo ahí y ya está. Es que es algo racional. Es algo que yo razoné porque yo entiendo que esto debe ir de esta manera porque cuando yo estoy trabajando, yo no me puedo estar distrayendo o estos colores me distraen o estos colores me ayudan a trabajar. Estos colores, esta, este mueble va a ser un mueble funcionar porque está en un lugar de trabajo o es un mueble para yo descansar. Esta silla, todo eso fue como que, ok, yo tengo que ir pensando para qué voy a estar usándolo, dónde lo voy a estar usando, porque una silla de trabajo no es lo mismo que una silla para tú descansar. No. Una silla para comer no es lo mismo una silla para tener televisión. No. Una, una mesa para tú sentarte a enviar email, a contestar, a trabajar, no es una mesa para comer. No es una mesa para tú estar en tu casa tranquilo, para poner los papeles arriba mm -hmm. ahí y estar tranquilo allí. Y entonces todo esto yo lo he entendido por medio de este programa. ¿Entiendes? Y es lo que tú has querido llevar. Y, y, y ese pensar. Ese razonamiento de que, ok, tiene que haber una función con lo que yo tengo a mi alrededor. Y tengo que decir que es difícil entender. Oh. Es, ha sido difícil para la gente entender. Yo agradezco a todos los seguidores que tengo, agradezco a todas las personas que esperan el programa y se conectan o lo ven posteriormente a través de, de Facebook o en el podcast y demás, porque yo repito yo soy bien agradecida pero la gente no lo entiende no, no. la gente no entiende la dimensión y yo y lo voy a hacer de forma jocosa pero tanto así que al principio del programa en esas redes sociales verdad que la gente pone comentarios y todo nosotros yo tenía a mi distractor número uno que siempre que empezaba mi programa escribía un comentario eh, negativo y él decía wow, me claro me había olvidado. siempre escribía un comentario negativo ay que pongan las noticias ese porquería de programa esa muchacha hablando de no sé qué me de eso. y yo lo miraba y me reía y decía wow cuánta gente ignorante pero no fallaba de verte exacto yo decía wow sí. ¿Cuánta gente ignorante? Pero si tú sabes que es miércoles, es las 3 de la tarde, porque tú estás conectado. ¿no? No. El <laughs> día no ha cambiado, la hora no cambia, recuerdo. ella no ha cambiado. Recuerdo eso. Wow. Y como quiera, él seguía escribiendo el mismo comentario, el mismo comentario. Y recuerdo que en un programa lo dije. Dije, bueno, a, mí, a mi fan número uno que no entiende el racional de este programa te respeto porque no lo entiendas, pero igual te agradezco que te conectes conmigo todos los miércoles. ¿Verdad? Todos los miércoles conectado. Y era como que, ¿en serio? <laughs> Explíquenme. Pero sí, la gente se cree que hablar de diseño es, vamos a poner y yo les traigo el tema, les traigo que pronto vengo por ahí con el color del año de Pantone, eh, en los colores del año, las combinaciones ver las tendencias, porque sí lo traigo, está lo traigo bien. en ese tema, lo traigo en el tema de diseño de moda uh -huh. igualmente, pero recuerden, la misión aquí es que usted sepa uh -huh. que el diseño está en todas nuestras gestiones Correcto. y que va mucho más allá de las cosas bonitas, de lo que vemos, uh -huh. de la parte estética y, y incluso de la parte funcional. Claro. Hay un sentido de comunicación que es necesario. No se preocupen. Un día de esto voy a venir por ahí con un programa de 15, 20 minutos Ajá. que van a ser de cosas DIY. Ah, Como hacer cositas. No está cool. sí. Y ya está. Y la esa parte decorativa le lleno el corazón <laughs> también a la gente. No, no y tengo que, ningún problema. Y que, y que no, y que no se, se malentienda. Claro, eh, tú, que no. A ti te gusta eso también. Y, y, es, y es parte del... Es parte del diseño, pero no es el diseño. No sí, es todo. Sí. No, no, no es el todo, pero es parte. Y es como yo siempre he dicho. Todo el que me ha escuchado a través de, lo, de los medios constantemente, eh, yo no soy una diseñadora típica. No, no. Ya estamos claros. Yo no soy una diseñadora típica y reconociéndolo, uh -huh. pues tengo que hacer eh, lo que me toca para que la gente entienda que hay otras dimensiones en Eso el es diseño. Correcto. Y eso tengo que agradecerle a Radio Grito que lo vio en su momento y que lo ha apoyado por estos sí, últimos y seguimos, seis años. Y lo seguiremos apoyando. Así que, <laughs> ¿qué yo les puedo decir? A todos gracias. ustedes que tengan un feliz día de acción de gracias. Amén. En armonía familiar. Amén. Compartan con lo que sea importante para usted. Amén. Compartan eh, el, el pedazo de pan que tienen. Hasta con la mascota de la casa. Uh -huh. eh, compartan la pasión, la consideración, uh -huh. el respeto con usted mismo. Ah, eso me gustó. Primero con usted. Uh -huh. Y luego con los demás. Porque si, si con usted no lo hace, imagínate con los demás. Si tú mismo no te respetas. Si no lo haces contigo mismo, ah. no te estás respetando. Si tú mismo no te amas. No te estás respetando. Y el respeto o La consideración que le estás dando a los demás se lo están dando a medias, claro. Estoy de acuerdo 100%. Así que yo, como soy de las que digo, tú no tienes que quererme, tú tienes que respetarme. Así que, <laughs> con eso, yo estoy. Yo Pero estoy lo bien. bueno es que más que era aquí la queremos, <laughs> eso así, y me respetan. Eh, ah, sobre todo, <laughs> siempre a doña Julia. Y a toda la familia que está por Tennessee, Happy Thanksgiving. Ah. A todos los que nos escuchan, porque yo sé que nosotros tenemos una seguidora que ella está en otro, en un estado de los Estados Unidos okay, okay. y ella siempre se conecta y que siempre envía mensajes a todos los que, mis amistades que están fuera y después me ven por Facebook. Muy bien. Eh, eh, posteriormente verá el programa que tengan todos un happy 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 thanksgiving y a todos ustedes que conectan con nosotros a través de las bandas AM FM de Radio Grito uh -huh. y la HD4 y todas esas cosas y entonces en el web en el podcast en todo lugar en, en los en los facebook live por todos los lares gracias 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 nos vemos la semana encima. antes de irnos, ¿te sí. gusta el pavo o te gusta el ramo con piña? Me gustan los dos, Pedro. ¿Sabes que me, ¿Me está gustando el jamón con piña? A mí me gustan los dos. Ay, ya, así así que, que, <laughs> yo soy fácil para comer. ¿Viste? Eso está muy bien. <laughs> que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Gracias por darnos la oportunidad de llegar a sus casas, de llegar a sus oídos. Todos los miércoles a esta misma hora en el mismo lugar. Yo sé que este año va a serle mucha bendición el 2025. Que viene, va a haber cosas nuevas, cosas diferentes, van a haber aquí. Y esperemos que le guste, esperemos que sea de bendición para usted y su familia. Que Dios los bendiga. Margaret, gracias por sacarle tu tiempo tan valioso. Está con nosotros todos los miércoles aquí. Gracias a ustedes. Amén. Happy Thanksgiving. <laughs> Hemos llegado al final del programa. Sintonízanos el próximo miércoles a las 3 de la tarde para conocer cómo el diseño transforma tu espacio personal y profesional.